Please listen carefully. Expedición, lo que estamos realizando aquí en el Golfo de California es estamos monitoreando las diferentes especies de mamíferos marinos, principalmente cetáceos, las ballenas, los odontocetos, para ver en dónde se encuentran principalmente, hacer una estimación de estas especies y ver cuál es el estado de salud de cada una de ellas también. Los métodos de investigación que realizamos van a depender a las preguntas o preguntas que necesitamos contestar. En esta ocasión estamos haciendo un estudio más intenso en la especie de ballena de aleta, porque es una especie que es residente, pero se sabe muy poco en cuestión de la ecología reproductiva de esta especie. Entonces, queremos contestar ahora es conocer la temporalidad en cuanto a la ecología reproductiva de estas especies, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tomamos una muestra de piel y grasa. Con esa muestra podemos conocer el estado reproductivo de las especies, tanto en machos como en hembras, saber si están las hembras preñadas. Además de que con esa misma muestra podemos conocer el sexo del individuo, lo que está comiendo, entre otras cosas, ¿no? Otro análisis o estudio importante que estamos realizando en el laboratorio es el análisis de los microplásticos, y eso lo hacemos en arrastres en el agua. Y posteriormente estos, comparar esas concentraciones con las ballenas, ¿no? Y ver cuál es el estado del mar de Cortés en relación a los microplásticos y también a las ballenas. The Sea of Cortez shows you how an ecosystem works. These waters are full of plankton and krill, so the life starts from the plankton all the way up to the biggest animal we have on our planet, the blue whale. There are about 30 different species of cetacean in the Sea of Cortez. Many, many different birds, many sea lions, fishes, of course, rays, sharks. And that's why Cousteau used to say, the Sea of Cortez is the aquarium of the world.